Hola a todos y bienvenidos a mi canal, Relatos de André. El día de hoy, les presento una nueva colaboración, esta vez con el canal Tristan Terror. Muchas gracias André por la invitación para participar en esta collab. Un saludo a todos, yo soy Stan del canal Tristan Terror y esta vez, junto a Relatos de André, les traemos el iceberg de los Backrooms. Los Backrooms, o en español, habitaciones traseras, es una creepypasta que hace referencia a un conjunto de dimensiones o planos externos a la realidad, los cuales están llenos de estructuras repetitivas o monotemáticas, que normalmente tienen una apariencia de origen humano y que se supone que se extienden infinitamente. Estos planos denominados niveles, están habitados por extrañas criaturas denominadas entidades y por pocas personas que han tenido la desgracia de salir de la realidad y acabar en estos perturbadores lugares. A dichas personas se las denomina errantes. El presente video trata acerca de eso, el lore de este enigmático universo, sus misterios y conceptos más interesantes. Bienvenidos a este, el iceberg de los Backrooms. Nivel 0. ¿Cómo se entra a los Backrooms? Para entrar en los Backrooms, hay que salir de la realidad. No hay un método garantizado para conseguirlo, ya que ocurre de forma indeterminada. Sin embargo, hay algunos consejos para aumentar las posibilidades de entrar en los Backrooms. Un método es encontrar una entrada. Se trata de fallos en la realidad que conducen a los Backrooms, pero que ocurren con muy poca frecuencia. Dichas entradas son paredes que son un poco más oscuras de lo normal o que no parecen proyectar sombra. Puertas que no existían antes y parecen estar fuera de lugar. Y zonas que dan una extraña sensación de inquietud en las que uno se siente fuera de lugar. En el caso extremadamente raro de que hayas encontrado una entrada a los Backrooms, no te acerques a ella, a menos que estés debidamente preparado. Una vez que tengas los suministros necesarios para sobrevivir, simplemente camina hacia esa anomalía. Algunos pueden llegar a los Backrooms accidentalmente en su primer intento, mientras que a otros les puede llevar cientos o incluso miles de intentos. Todo depende de la suerte, o mejor dicho, de la mala suerte. Si tienes la suerte, o la desgracia, de llegar a los Backrooms, lo más probable es que te encuentres en el nivel 0. En raras ocasiones, se ha informado de que otras personas se han encontrado inicialmente en el nivel 1 o el nivel 2. ¿Qué se debe llevar a los Backrooms? Hay diferentes tipos de excursiones en los Backrooms que determinan qué suministros se deben llevar. Estas son, primeras excursiones, nivel 0 y nivel 1. Excursiones poco profundas, nivel 2 a nivel 4. Excursiones profundas, nivel 5 y superiores. Los suministros necesarios que hay que llevar para las primeras excursiones son, botiquín de primeros auxilios. No es raro que uno se lesione en los Backrooms, teniendo en cuenta sus muchas amenazas y peligros, por lo que es necesario un botiquín de primeros auxilios, para tratarse a uno mismo o a los demás. Mochila u otro recipiente de almacenamiento. Vayas donde vayas, necesitarás llevar todas tus cosas, sobre todo cuando llegues a niveles superiores y encuentres objetos útiles o valiosos. Una mochila grande, como las que se usan para largas caminatas, resultará muy útil con el tiempo. Un arma, eso sí, no se aconsejan las armas de fuego debido a los fuertes estallidos de ruido, que pueden causar una atención no deseada. Un arma es extremadamente importante en los Backrooms, para defenderse tanto de las criaturas como de otros errantes. Un arma recomendada sería algo parecido a un machete o un cuchillo largo, cualquier arma que sea fácil de ocultar. Las armas de fuego no son recomendables. Son poderosas, pero el ruido causado por una alertará a las entidades de tu presencia y posición, así que intenta usar un silenciador si es posible. Cronómetro o reloj. En los Backrooms, el tiempo está disperso en comparación con la realidad, por lo que depende completamente de la percepción relativa de cada uno. No llevar la cuenta del tiempo puede llevar a uno a vagar por Backrooms durante horas o incluso semanas mientras pierde la noción de la realidad. Se recomienda comprobar a menudo el reloj para ver cuánto tiempo ha pasado y si sigue funcionando correctamente. Cantimplora o botella de agua. En niveles como el 4, hay abundante agua de almendras, la fuente de agua más común en los Backrooms. Es extremadamente importante si uno desea sobrevivir y puede evitar que uno pierda su conexión con la realidad. Además, el agua de almendra puede intercambiarse por otros bienes, como comida y armas. Fuente de comida, preferiblemente una que no caduque rápidamente, por ejemplo, comida enlatada. Una cantidad fiable de comida es absolutamente necesaria para sobrevivir en los Backrooms, ya que puede llevar algún tiempo llegar a otros errantes con los que comerciar. Llevar comida que no caduque rápidamente y que se pueda consumir fácilmente es lo mejor para sobrevivir. Bolsa para dormir o saco de dormir.
Aunque dormir no es necesario en los backrooms, puede ayudar a mantener la cordura. Una bolsa de dormir es útil y puede mantener el calor en las zonas más frías. Ropa de recambio duradera. Vas a pasear mucho por los backrooms, independientemente del nivel en el que te encuentres, por lo que se recomienda llevar botas de montaña, una camiseta resistente, un par de pantalones o pantalones cortos y una chaqueta ligera. Si tienes curiosidad por saber si tu ropa te servirá en los backrooms, hazte las siguientes preguntas: ¿puedo caminar largas distancias con esto puesto? ¿Me mantendrá caliente? Y sobre todo, ¿podré sobrevivir con esto? Linternas frontales o linternas de cabeza. Donde quiera que vayas en los backrooms, habrá puntos oscuros y es una buena idea saber por dónde caminas. Se recomienda una linterna frontal, ya que libera las dos manos para otras cosas, pero una linterna común y corriente también sirve. Aunque estos artículos se enumeran para la supervivencia en el nivel 0 y el nivel 1, no son exclusivos de estos niveles, ya que son necesarios para sobrevivir en cualquier nivel de los backrooms. Estos suministros se consideran las necesidades básicas y uno necesitará más artículos a medida que se adentra en los backrooms. Si tu excursión a los backrooms te lleva más lejos, además de los artículos anteriores, se recomiendan los siguientes: un abrigo grueso. A medida que avanzan los niveles, el aire se vuelve muy frío. Será necesario un abrigo más grueso o una chaqueta impermeable para no congelarse. Guantes y rodilleras. La protección de las articulaciones y las manos puede resultar muy útil en los backrooms, ya que ciertos niveles pueden requerir un cierto nivel de esfuerzo físico. Mantener intactos los puntos de flexión de las extremidades es crucial. Gafas de visión nocturna. Algo que te permita ver sin generar luz visible podría salvarte la vida. Esto se aplica sobre todo al pasar por el nivel 6. Pasamontañas o máscara de esquí. Las máscaras pueden mantener tu cara protegida de la congelación, así como ocultar tu identidad a los demás. Y por último, almacenamiento en el móvil. Esto es necesario para documentar niveles y ofrecer más objetos para mantener la cordura, como los juegos, fotos, entre otros. Solo es necesario si tu teléfono tiene poco almacenamiento. Si tienes un móvil Android con poco almacenamiento, lleva una micro SD y ponla en modo transferencia, para no formatearlo si la sacas. Si tienes un iPhone, estás perdido. Niveles. Dentro del universo de los backrooms existen miles de niveles. Los niveles más básicos y divulgados de los backrooms, los más aceptados y por lo tanto más conocidos, generalmente por la comunidad, son nivel 0. El nivel 0 es un espacio no lineal, que se asemeja a las habitaciones traseras de un punto de venta minorista. Todas las habitaciones en el nivel 0 parecen uniformes y comparten características superficiales, como el papel tapiz amarillento en las paredes, la olorosa moqueta húmeda y la iluminación fluorescente, colocada de forma inconsistente. La iluminación instalada parpadea de manera intermitente y zumba a una frecuencia constante. Este zumbido es notablemente más fuerte y más molesto que el zumbido de las lámparas fluorescentes ordinarias, y la examinación de los dispositivos para determinar la fuente de sonido no ha sido concluyente. La sustancia que satura la superficie de la alfombra no se puede identificar de manera consistente. Se sabe que no es agua y que tampoco es segura para el consumo. El espacio lineal en el nivel 0 sufre modificaciones drásticas al azar y entre periodos inconstantes de tiempo. Es posible caminar en línea recta y regresar al punto de partida. Volver sobre sus pasos dará como resultado que aparezcan un conjunto de habitaciones diferente a las que ya se han atravesado. Debido a esto, y a la similitud visual entre las habitaciones, la navegación consistente es extremadamente difícil. Dispositivos como brújulas y localizadores GPS no funcionan dentro del nivel y las comunicaciones por radio están distorsionadas y no son confiables. De momento, el nivel 0 parece estar completamente desprovisto de vida, aunque algunos cánones dicen lo contrario y describen entidades. A pesar de que es la entrada principal a los backrooms, nunca se ha informado del contacto con otras personas dentro del nivel. Presumiblemente, un gran número de personas ha muerto antes de salir. Las causas más probables son la deshidratación, el hambre y el trauma psicológico debido a la privación sensorial y el aislamiento. Sin embargo, no se han reportado cadáveres de estas hipotéticas muertes. Las alucinaciones son comunes dentro del nivel 0. Nivel 1. El nivel 1 es un almacén grande y en expansión que cuenta con pisos y paredes de concreto, barras de refuerzo expuestas y una niebla que cuelga a poca altura, sin una fuente discernible. La niebla a menudo se fusiona en condensación, formando charcos en el piso en áreas inconsistentes. A diferencia del nivel 0, este nivel posee un suministro constante de agua y electricidad, lo que permite la ocupación humana indefinida siempre que se tomen las precauciones adecuadas. También es mucho más amplio y expansivo, posee escaleras, ascensores, habitaciones aisladas y pasillos.
Las cajas de suministros aparecen y desaparecen aleatoriamente dentro del nivel, que a menudo contienen una mezcla de elementos vitales, comida, agua de almendras, baterías, lonas, armamento, ropa, suministros médicos y objetos sin sentido, piezas de automóvil variadas, cajas de crayones, jeringas usadas, papel parcialmente quemado, ratones vivos, cordones de zapatos, monedas sueltas, mechones de cabello humano, etc. Las cajas deben abordarse con precaución, debido a su contenido desconocido, pero son un recurso valioso. Además, en paredes y suelos aparecen pinturas y dibujos toscos sin origen ni significado aparentes. Se sabe que cambian de apariencia y desaparecen cuando no están en una línea de visión directa o cuando no están iluminados. Los artefactos de iluminación dentro del nivel 1 son propensos a parpadear y fallar a intervalos inconsistentes. Cuando esto ocurre, los suministros pueden desaparecer inexplicablemente y las entidades hostiles pueden aparecer inesperadamente. Estas entidades rara vez atacan en grupos y tienden a evitar la luz y las grandes concentraciones de personas. Se recomienda llevar una fuente de luz confiable y dormir sosteniendo cualquier artículo que no desee perder. Nivel 2. El nivel 2 consiste principalmente en túneles de mantenimiento de hormigón gris oscuro, que se extienden por millones de kilómetros. Las paredes están revestidas con tuberías y ocasionalmente con conductos de ventilación, que a menudo contienen un líquido espeso y viscoso de color negro. A veces se pueden encontrar puertas, pero la mayoría están cerradas o conducen a callejones sin salida. Estas habitaciones suelen albergar estantes con una variedad aleatoria de objetos, ocasionalmente computadoras. En ciertas partes de los pasillos del nivel 2, el calor puede volverse insoportable, alcanzando los 43 grados centígrados o más. Por lo general, esto ocurre en áreas donde la maquinaria es más ruidosa, generalmente al final de los pasillos. Las entidades que se encuentran en este nivel son algunas de las más peligrosas de los backrooms. Entidades. Las entidades son los principales habitantes y formas de vida en los backrooms, aparte de los errantes. Pueden ser desde dóciles hasta altamente peligrosas, y uno deberá tener un conocimiento general de las entidades más comunes para garantizar su seguridad mientras deambula por los backrooms. Curiosamente, los backrooms se consideran la entidad 0 y los humanos o errantes, la entidad 1. Entre las 10 entidades más conocidas se encuentran, entidad 2, las ventanas. Estas entidades, como su nombre lo dice, tienen forma de ventana. Entidad 3, Smilers. Los Smilers son generalmente hostiles y se han confirmado muchos avistamientos de ellos. Entidad 4, Polillas de la Muerte. Las Polillas de la Muerte son polillas gigantes que habitan en los backrooms. Entidad 5, Clumps. Los Clumps son peligrosos manojos de extremidades, los cuales tienen una tremenda velocidad y una increíble agilidad. Entidad 6, Dollars. Los Dollars son extrañas criaturas que se encuentran generalmente en los niveles inferiores de los backrooms. Entidad 7, Jerry. Jerry es un pequeño pájaro que se parece al loro guacamayo Jacinto. Entidad 8, Sabuesos. El nombre sabueso proviene de la naturaleza canina de estas entidades, arrastrándose a cuatro patas y atacando a cualquiera que las provoque. Entidad 9, Facelings. Facelings es un término general para las personas sin rostro que deambulan por los backrooms. Y por último, la entidad 10, los robapieles. La entidad 10, más comúnmente conocida como los robapieles, son grandes entidades humanoides que pueden usar la piel de sus víctimas como disfraz. Objetos. Los objetos, también conocidos como ítems o artefactos, son herramientas, armas, consumibles y otras cosas utilizadas por la gente en los backrooms. Muchos de ellos siguen las reglas de la realidad normal. Otros son modificados o afectados por los backrooms, y algunos son creados por los mismos backrooms o encontrados exclusivamente en estos. Algunos de ellos son peligrosos, mientras que otros son cruciales para la supervivencia. La diferencia clave entre una entidad y un objeto es que las entidades están vivas. Los 10 objetos más conocidos son: Objeto 1. Agua de almendras. Es un grupo de termos de líquido de colores con agua de almendras que se pueden encontrar en varios niveles de los backrooms. Es uno de los objetos más buscados y útiles que puede obtener un errante. Objeto 2. Llaves de nivel. Son objetos misteriosos que poseen la capacidad de acceder a ciertos niveles a través de puertas. Objeto 3. El repelente de Smilers. Es un líquido extremadamente raro, utilizado para ayudar a repeler los ataques de los Smilers. Objeto 4. Deuclidador. Los deuclidadores son artefactos que, al ser usados, pueden hacer más pequeña un área grande y difícil de atravesar o hacer volar lejos a un enemigo, como una entidad u otros errantes que quieran perjudicarnos. Objeto 5. Dulces.
distintas bolsas de dulces de diferentes formas y sabores. Objeto 6. Espejo. Para todos los espectadores, el espejo inicialmente aparece y se comporta como un espejo de pared ordinario. Sin embargo, sus propiedades anómalas comienzan a manifestarse a las pocas horas de la exposición. La mayoría de los espectadores han afirmado que el reflejo dentro del espejo pronto se reemplaza con escenas que presentan personas, lugares y objetos que son parte integral de sus vidas pasadas y que recuerdan con cariño. Los hogares, vecindarios, escuelas y lugares de trabajo de los espectadores suelen aparecer, así como sus seres queridos, familiares y mascotas. Objeto 7. Frascos de memoria. Son frascos con recuerdos de personas fallecidas. Los recuerdos son pequeños orbes brillantes que llenan frascos de memoria cuando entran en su estado activo. Poseen una extraña propiedad de flotar, lo que hace que vuelen hacia el techo. Estos recuerdos son representaciones físicas de los recuerdos de la persona muerta que provoca la activación de un frasco de memoria. Tocar un recuerdo lo reproducirá en tu mente como si fuera tuyo. Todos estos recuerdos comparten el mismo color, pero dependen de la personalidad del expropietario. Objeto 8. Lámparas. Las lámparas no deben confundirse con las lámparas estándar, que se pueden encontrar aleatoriamente en los backrooms o que se fabrican con productos electrónicos. Las lámparas están especialmente desarrolladas por Backrooms Robotics con el propósito expreso de actuar por las propiedades de los backrooms. Por un lado, parecen ser capaces de moverse, a pesar de no estar programadas o hechas para moverse específicamente. Fueron construidas con patas funcionales y las propiedades de los backrooms les dieron la capacidad de moverse. Objeto 9. Dam Gum. Es una sustancia suave y comestible que es visualmente similar a la goma de mascar. Son muy dañinas cuando son masticadas. Objeto 10. Espantapájaros. Son similares a los de la vida real y al parecer contienen las almas de los errantes fallecidos en los lugares donde se encuentren. Se les debe dar una ofrenda en un plato y al día siguiente se habrán comido dicha ofrenda. Aparentemente alejan a las entidades del nivel 10. Front Rooms. Los Front Rooms se consideran la contraparte principal de los Backrooms. También son el punto de entrada más fácil y práctico a los Backrooms. Los Front Rooms son razonablemente grandes, con aproximadamente 150 millones de kilómetros cuadrados de tierra habitable y 510 millones de kilómetros cuadrados incluyendo el agua y otras sustancias. Está dividida por 4 o 7 porciones principales de tierra, según su concepto de continente, y miles de partes menores. La atmósfera, la temperatura y otras condiciones parecen ser muy seguras para la exploración y el asentamiento de un comportamiento sedentario. La dimensión parece ser bastante antigua, ya que en ella se construyeron y destruyeron muchos edificios, antiguos y nuevos. Algunas teorías dicen incluso que la vida humana existió en el territorio hace miles de años. La nueva Tierra tiene un satélite natural que orbita a su alrededor. Los habitantes de los Front Rooms lo llamaron Luna. El planeta también parece girar alrededor de una estrella considerablemente masiva, denominada Sol. Se supone que la temperatura es gélida en los polos y extremadamente cálida en el centro, lo que hace que gran parte de la población viva en medio de las dos secciones para lograr un buen equilibrio. Se supone que los Front Rooms tienen muchas depresiones y elevaciones. Algunas elevaciones incluso contienen partes del contenido presente en el centro del planeta, el magma. El material es muy caliente y se aconseja no acercarse a él, ni siquiera con el equipo adecuado, a menos que sea con fines de investigación. Las teorías afirman que hay materiales más calientes que el magma, pero que está más profundo en el centro del globo. Las partes gigantes de la Tierra se dividen en placas más pequeñas o grandes presentes debajo de ellas. Si estos segmentos se mueven demasiado, algunas partes del territorio pueden elevarse o combinarse, provocando extrañas anomalías. Al parecer, esto también puede ocurrir bajo el agua, pero es más difícil de notar. Si estos movimientos son demasiado extremos, los aventureros pueden vivir una experiencia desagradable, con edificios significativamente dañados o destruidos. Por desgracia, algunos exploradores fallecen durante el evento. Desgraciadamente, debido a la intensa acción de los exploradores asentados allí a su hábitat, el futuro puede ser oscuro para los habitantes del lugar. La temperatura media está subiendo, y las anomalías que suelen producirse son cada vez más frecuentes y potentes. Si no se esfuerzan aún más por frenarlas, la realidad en la que viven puede ser inhabitable en pocos años. Nivel 1. Grupos. Mientras que algunos autores describen a los Backrooms como un lugar aislado, otros lo ven poblado por una miríada de grupos, facciones y comunidades únicas.
Se trata de grupos de seres humanos o entidades que se han unido para lograr algún objetivo, ya sea la supervivencia o cualquier otra cosa. Los grupos tienen clasificaciones para saber cuánto poder y control tienen. Algunos de estos grupos son Backroom Robotics. Backroom Robotics es una empresa de tecnología de producción masiva que ayuda en los backrooms. Muchos elementos relacionados con la tecnología dentro de los backrooms son desarrollados por este misterioso grupo. Sus intenciones son algo confusas. Sin embargo, cada uno de sus proyectos indica objetivos específicos. Se sabe que incursionan en todas las formas de tecnología, y desde lámparas y aspiradoras móviles hasta inteligencia artificial y maquinaria compleja. Como parecen tener una moral equivocada, no se recomienda confiar en ellos, ya que se sabe que tienen conexiones vagas con ciertos grupos desagradables. Están también los grupos de exploradores principales. El MEG, o Grupo de Exploradores Principales, también llamado GEP en español, es un grupo numeroso e influyente que existe en los backrooms. El MEG actúa como una forma de gobierno para los primeros miles de niveles de los backrooms y es muy eficaz en este papel. El BNTG, también conocidos como Backrooms Non-Alash Trade Group, grupo no alineado de comercio en los backrooms, creada por un equipo anterior de MEG hasta que se volvió dependiente de sí mismo. Desde entonces ha creado una gran ciudad en los pasillos del nivel 1, llamada Fortaleza de los Comerciantes. Esta ciudad tiene todo lo que uno necesita: un departamento de policía, un departamento de bomberos, un departamento de alimentos y más. La parte más importante de la ciudad se llama Storage Room, un lugar fuertemente vigilado donde se almacenan todos los equipos, herramientas, armas y alimentos para su uso posterior por parte de la gente de los backrooms. Todos se almacenan en múltiples bóvedas que se encuentran en una parte del nivel 1, que se asemeja a un largo pasillo de salas de almacenamiento con puertas de garaje. Backroom Remodeling Co. es una empresa de remodelación dentro de los backrooms. Consisten en entidades humanoides de tono negro que viajan con el único propósito de remodelar o mejorar áreas de los backrooms, generalmente con resultados catastróficos y la división de un nivel en un subnivel. Aunque hasta ahora solo se ha visto e interactuado con uno de sus grupos de trabajo, se sabe que existen más miembros. Se teoriza que su estructura jerárquica probablemente se parezca a las fuerzas militares en el mundo real. Halmed Water Inc. es una de las principales empresas presentes en backrooms. Venden agua de almendras y su objetivo es proporcionar suministros a la gente de ahí para que puedan mantener la cordura y la vida en ese lugar. Cánones. En el contexto de la ficción, el canon de un universo ficticio es nombrado como el contenido oficial creado por el autor intelectual de una obra, ya sea de cualquier novela, historia, película, serie de televisión y cualquier otro contenido que fue desarrollado por el autor original, siendo la base para los seguidores de la obra de forma ajena a contenido creado por terceros. En este caso, el ser de los backrooms, un universo creado en comunidad, serían varios autores los que acuerdan cierto contenido oficial de su historia. Entre estos cánones se encuentran canon puro, estricto u original. Este canon consiste en la sola aceptación del nivel 0 como los backrooms y nada más. Esto va junto con la idea de que no hay niveles, ya que el nivel 0 es todo lo que son los backrooms. Los puntos de vista difieren sobre la existencia de entidades en este canon, por lo que aparentemente no existen, ya que no se mencionaron específicamente en el concepto original. Canon tradicional. Este canon describe la aceptación de solo tres niveles: nivel 0, nivel 1 y nivel 2, con más niveles sin confirmar, y supuestamente se acepta la existencia de múltiples entidades. Canon de los 9 principales. Este canon sigue la idea de que hay 9 niveles confirmados, desde el nivel 0 al nivel 8. Por último, el canon sin restricciones. Este canon considera todos los niveles, entidades, objetos, grupos y demás lore de los backrooms como canónicos.
Hipótesis o teorías. Existen una serie de hipótesis o teorías que rodean la creación y el estado de los backrooms. Estas serían un subtema dentro de los cánones, ya que igualmente hacen parte de la historia de los backrooms, en este caso, el origen de estos. Algunas de estas hipótesis o teorías son la hipótesis de la colisión. Científicos teorizan que los backrooms son un nuevo universo alternativo que chocó con el universo real, lo que resultó en que los dos se interconectaron y por lo tanto es posible viajar entre los dos. Hipótesis del gobierno. Los backrooms son un proyecto de los gobiernos y los que generalmente controlan los territorios más grandes de la Tierra para probar la tunelización cuántica y la teletransportación. Los niveles de los backrooms son áreas construidas en parques aislados del mundo por constructores que no pueden decirle a nadie por qué las construyeron. Y de hecho, las habitaciones no son infinitas, ya que son solo alucinaciones de los exploradores que les hacen parecer que se extienden más allá de lo que en realidad lo hacen. Las entidades son otros experimentos del gobierno que salieron mal, así que los pusieron allí con comida y agua, para ver cómo interactuaban con los humanos. Si alguien escapa, el gobierno puede borrar sus recuerdos realizando una cirugía similar a una lobotomía. La hipótesis del accidente. Los backrooms son, al menos en esta teoría, un accidente. Nunca tuvieron la intención de llegar a existir, pero inevitablemente lo hicieron, ya que los experimentos realizados por los gobiernos del mundo para probar la tunelización cuántica y el teletransporte tuvieron efectos imprevistos. Naturalmente el gobierno los encubría, pero la gente aún encontró su camino hacia los backrooms, donde el gobierno había escondido sus fallas y sus entidades. Hipótesis del gran experimento. Tomando una ruta diferente a la hipótesis del accidente, los backrooms fueron creados por los gobiernos del mundo como un medio para la experimentación humana, lejos de las miradas indiscretas de la prensa. Comenzaría con las personas sin hogar, mal vistas a los ojos del público. Sus desapariciones generarían mucha preocupación antes de que finalmente se volviera de mayor alcance. Cualquiera podía ser tomado mientras dormía y arrojados a los backrooms. Los backrooms son una serie de instalaciones complejas operadas por el gobierno de los Estados Unidos para investigar cómo reaccionaría la mente ante anomalías inexplicables, aunque ha crecido mucho más allá de eso. La tesis de Cower. Esta hipótesis establece que los backrooms son una tulpa ilusoria, una idea que cobra vida como resultado de la creencia en ella. Esto teoriza que los backrooms se convirtieron en realidad debido a la creciente creencia que la gente tiene del concepto. Además, esto en última instancia crearía la idea de que los backrooms ya existían, posiblemente creando así una paradoja, ya que si no existieran en primer lugar, la gente no pensaría en ellas y no se crearían. Hipótesis del sueño. Una hipótesis es que los backrooms son el resultado de un elaborado sueño lúcido y que quienes lo experimentan están en coma y tienen la misma pesadilla sin fin, con todos los niveles, las entidades, los otros errantes, siendo un producto de la imaginación. Curiosamente, esta es la hipótesis menos aceptada. Hipótesis del vacío. Según esta hipótesis, los backrooms son la segunda esfera de existencia. Estos son mucho más anchas que la realidad, siendo infinitas en múltiples dimensiones. Hay infinitos niveles y teóricamente hay un espacio infinito en cada combinación de nivel, más subnivel, más habitación, más nivel negativo, más nivel enigmático. Teoría de la realidad destrozada. La teoría de la realidad destrozada es una teoría formada por científicos que entraron en los backrooms. Esta teoría sostiene que los backrooms se formaron en el Big Bang y es un universo separado del mundo real, afirmando que es un universo correlacionado con el nuestro y que era un universo completamente diferente con sus propias leyes, pero que se fusionó con el mundo real por la fuerza de miles de millones de imaginaciones humanas,
las 24 horas del día que trajeron dicha realidad hasta fusionarla con la nuestra. Subniveles. Los subniveles son lugares que suelen añadir más detalles a un nivel existente. Hay dos tipos de subniveles: subniveles y habitaciones. Los subniveles son niveles que están relacionados con su nivel principal, pero siguen siendo su propio nivel. Las habitaciones son lugares que son demasiado pequeños para ser considerado su propio nivel. Normalmente son lugares en un nivel existente, pero no siempre es así. Los subniveles están pensados para añadir conocimiento o profundidad a un nivel ya escrito. Piensa en ellos como si fueran ramificaciones de nivel en el que se encuentran, o niveles dentro del nivel, o un nivel entre dos niveles. Un subnivel puede ser más pequeño, aunque más detallado, pero no siempre. Un nivel puede tener tantos subniveles como puedas imaginar, siempre que mantengan el tema general de su nivel principal. Niveles negativos. Se rumorea que los niveles negativos son una serie de niveles que existen por debajo del nivel cero. Algunos afirman que consisten en salas frías, poco iluminadas y grisáceas, donde se especula que el sonido viaja a distancias extremadamente largas a través de pasillos, y los niveles consisten en una iluminación constante e inquietantemente estancada. Hay quienes han argumentado que el sonido no viaja aquí en absoluto debido a una anomalía de la percepción que hace que los sonidos parezcan estar más cerca o más lejos de lo que realmente están. Otros han afirmado que no existe una verdadera fuente de luz aquí abajo y que nadie sabe de dónde procede. Una pareja ha afirmado que estas realidades funcionan como un agujero de conejo de entropía familiar. Cuanto más se avance en los niveles negativos, más se sustituye la liminidad por el surrealismo. El surrealismo se sustituye por un sueño febril. El sueño febril dará paso a un viaje de ácido. Nadie sabe hasta qué punto se deteriorará tu psique. La locura no tiene límites. La mente humana es frágil y tiende a adaptarse mal para compensar lo que no puede comprender. Nivel 2. Gary. Gary somos nosotros. El nombre Gary es usado en los diferentes escritos acerca de los Backrooms como un nombre clave que se nos asigna a nosotros como lectores de este universo, así como nuestro nombre de usuario, cuando se nos pide acceder a una computadora y revisar información confidencial. Obviamente esto es metafórico, ya que solo asumiremos que somos Gary, daremos clic a un link que pondrá nuestra supuesta contraseña y accederemos a cierta información supuestamente clasificada, por ejemplo, en las wikis de los Backrooms, lugares donde la comunidad escribe la historia de este fandom. Niveles de broma. Los niveles de broma son aquellos que en su mayoría no forman parte del canon principal de los Backrooms, sino niveles creados con la única intención de hacer reír al lector. Aparentan ser sarcásticas o a veces exageran ciertos factores para lograr su propósito principal. Los niveles sin gracia son eliminados. Entre estos niveles de broma se encuentran el nivel Amogus, que ya se imaginarán lo que se encuentra ahí. También tenemos un nivel exclusivo para los más entusiastas de Internet, el nivel Twitter. Hasta niveles tan icónicos, ejemplares y geniales como el nivel huevo y el nivel maíz. También existen los Yevels, o Yeveles en español, que son niveles creados alrededor de la figura del rapero Ye, anteriormente llamado Kanye West. En definitiva, estos niveles no son serios y no deben considerarse dentro del canon de los Backrooms. Niveles enigmáticos. Los niveles enigmáticos, a veces denominados niveles anómalos o niveles extraños por algunos, son niveles de naturaleza misteriosa o notablemente diferentes a la mayoría de los demás niveles de los Backrooms. Por lo general, no se pueden describir con un número arbitrario. Su falta de fechas de descubrimiento definitivas hace que resulten extremadamente difíciles etiquetarlos con firmeza. Por lo tanto, se suele hacer referencia a ellos por su característica más distintiva. Aunque no son necesariamente más peligrosos, estos niveles suelen ignorar las reglas de los niveles normales de los Backrooms y algunos son dimensiones de otro mundo en lugar de espacios liminales.
Muchos de estos niveles han sido descubiertos recientemente y se cree que aún quedan muchos por encontrar. El ático. El ático es un nivel enigmático en los backrooms, opuesto al sótano. Parece un desván caótico y cambiante, con paredes gruesas, ventanas en el suelo y temperaturas cálidas. Carece de vida y recursos útiles, aunque hay muebles, cuadros antiguos y puertas sin sentido. Algunas pinturas ocultan trampas y cámaras. Se han encontrado pasillos, salas y bares abandonados, pero explorarlo es en vano y aislante. No se puede establecer una colonia. La entrada es rara y a través de casas o niveles de madera específicos. En resumen, el ático es un obstáculo inconveniente, sin valor para estudiar o colonizar, con efectos aislantes y fallas en los sistemas de navegación. El sótano. El sótano es una ubicación extraña en los backrooms, similar a un sótano de gran tamaño con diferentes diseños. Está sujeto a cambios y puede ser inundado. Las salidas son impredecibles y poco frecuentes. No hay vida, excepto por relatos de una entidad llamada el superviviente. Se han encontrado objetos que respaldan la existencia de una base desconocida en el nivel. El acceso común es a través del suelo de otros niveles, aunque la distancia y el retorno son desafiantes. También se puede acceder a través de una escalerilla o escalera en el nivel 160. Salir es difícil debido a las salidas aleatorias e impredecibles. No se han encontrado salidas consistentes hasta el momento. El vacío. El vacío es un espacio efímero y transitorio al que se puede acceder temporalmente durante el proceso de traspaso de nivel. Se especula que es el espacio intermedio entre todos los niveles de los backrooms, aunque esta teoría es, en el mejor de los casos, dudosa. Su escala parece ilimitada y carece de límites espaciales visibles. Carece por completo de luz y está vacío, no contiene nada en absoluto, salvo a uno mismo. En su interior no hay indicadores visuales ni auditivos de la ubicación de uno en su espacio. Uno está completamente aislado y solo en el vacío. Actualmente se desconoce si es estadísticamente improbable encontrar a otros errantes en su interior o si cada ser experimenta su propia realidad, idénticamente vacía. En resumen, es la representación absoluta de la nada, poco más que una anomalía espacial vacía. Nivel 3. The Hub. El Hub es un túnel subterráneo infinito con iluminación tenue. La carretera de asfalto seco tiene líneas amarillas y las paredes están revestidas de losas de hormigón con costuras en el medio. Luces industriales amarillas brillantes iluminan el Hub, creando un tono anaranjado. Aunque el camino se retuerce, es relativamente fácil de navegar. El nivel es silencioso y en él se encuentran puertas de concreto con símbolos misteriosos, la mayoría cerradas con llave. Solo algunas puertas hacia los niveles 1, 11 y 178 están desbloqueadas permanentemente. Entidades han entrado al Hub, pero nunca han regresado. Algunos lo llaman The Crossroads, aunque se desconoce el origen del nombre. La Colmena. La colmena es un sistema de cavernas horizontales con tentáculos gelatinosos y huevos circulares dispersos. Una niebla azulada cubre el aire debido al aumento de dióxido de carbono. Las entidades recién nacidas dominan la población y su extinción se acerca. El origen de los tentáculos no está claro, pero se cree que provienen del centro de la colmena. Las estructuras y materiales en descomposición se distorsionan por los tentáculos. No se recomienda llevar alimentos dentro, ya que pueden estar infectados. Las entidades evitan las entradas y salidas hacia otros niveles, lo que sugiere una inteligencia. Pueden existir más salidas, pero vigilarlas puede ser mortal. La reproducción de las entidades aún no se comprende completamente. El encuentro con entidades recién nacidas suele ser mortal, a menos que estén solas y sin piernas desarrolladas. El comienzo. El comienzo es un nivel enigmático que cuenta con una terminal que puede utilizarse para realizar pequeñas modificaciones en los backrooms. El comienzo presenta una computadora de la vieja escuela en el que se ejecutan líneas de código.
La computadora se encuentra sobre un escritorio iluminado por una bombilla que cuelga en el aire. Hay un cable que va desde la computadora hasta el suelo. El suelo es infinito e indescriptible, y una barrera invisible rodea la zona central. Con la computadora se puede editar el código para cambiar los backrooms, pero no se puede afectar en grandes cantidades, como borrar una habitación o una entidad. Si se ejecutan demasiados códigos, el teclado se bloqueará y una IA escribirá entonces Clear, que borra la consola y desbloquea el teclado. Usando la computadora, uno puede introducir varios comandos de la consola para hacer varias cosas, como engendrar entidades o bien teletransportarse a otros niveles. Aquí hay una lista de comandos conocidos. Si escribes spawn seguido de un número o un nombre en mayúsculas y con espacios, aparecerá una entidad. Si escribes transport o teleport seguido de un número de nivel cualquiera, te dejará inconsciente y te teletransportará a ese nivel. Si escribes delete seguido de level o entity y un número entero, recibirás un mensaje de error. Al escribir clear, se borra la consola. Si escribes exit o cualquier otro comando relacionado, te matará inmediatamente al pulsar enter. El metro. El metro es un nivel al que puedes acceder subiéndote a un tren y esperando a que llegue la siguiente estación. El metro es extremadamente tranquilo y tiene una base que no es propiedad de nadie. Las entradas a el metro son lugares aleatorios que deberían tener una estación de tren en realidad, pero como los backrooms es una versión desordenada de la realidad misma, la entrada puede estar prácticamente en cualquier lugar. Las salidas son aleatorias, pero los caminos son estacionarios, lo que lo hace mapeable. El metro en sí es muy útil para viajar entre los backrooms. Sirve como un método de transporte importante para las personas que se encuentran atrapadas. Podría haber una teoría que afirme lo siguiente. El metro, un lugar donde se puede visitar, pero las paradas son aleatorias. Nadie sabe cómo funciona el metro. Algunos creen que el metro funciona igual que un metro normal, o que este mismo podría ser un tren que transporta a la gente desde varios lugares del mundo real. Tal vez algún día podamos usar esto como una salida de este infierno. Solo esperamos que suceda ese día. Autor desconocido. The Absolute Limit. The Absolute Limit es una terminal aérea sin fin en los backrooms. Las ventanas deben evitarse, ya que están en blanco y se desconoce su destino. Durante la noche, se vuelven púrpuras y se abren al exterior. Entidades desconocidas entonces pueden avistarte en este ciclo nocturno. Es peligroso y se desconoce su posición relativa a otros niveles. Hay tiendas con recursos útiles, pero se vuelven vacías después de 10 kilómetros. Permanecer mucho tiempo puede causar alucinaciones y mensajes telepáticos. La anomalía exclusiva del nivel causa estas visiones. Es raro encontrar agua de almendras y los alimentos deben tratarse con cautela. El acceso puede fallar y se desaconseja salir a las pistas. Las zonas exteriores parecen infinitas y sin pilotos en los aviones. Durante la noche es vulnerable y buscar refugio en el interior es vital al atardecer. Nivel 4. You cheated. You cheated, en español, hiciste trampa, es un nivel anómalo extremadamente peligroso que se asemeja a un compartimento de servidor abandonado. Es un laberinto inaccesible lleno de cables y equipos electrónicos, con máquinas recreativas que muestran el mensaje: a nadie le gustan los tramposos. Cualquier intento de interactuar con algo resulta en la muerte del tramposo, y si intenta salir, quedará atrapado en el vacío. El nivel experimenta cambios con el tiempo, desde pequeños derrumbes hasta el aumento de entidades y la destrucción de componentes electrónicos.
Después de una hora, si el tramposo sobrevive, se le da una moneda y debe insertarla en una máquina arcade para escapar. Las entidades presentes en este nivel incluyen robapieles, cajas de servidor y entidades ficticias llamadas perdidos. Llegar a este nivel requiere hacer trampa y salir es extremadamente difícil. The End. The End es un nivel trampa en los Backrooms, aparentando ser una biblioteca infinita con letras que dicen The End. El silencio reina en este nivel, excepto por el zumbido de las terminales informáticas. Se aconseja permanecer en la zona central para evitar perderse. Salir es difícil debido a la geometría inestable, con bucles y paredes invisibles. Se rumorea que este nivel podría ser una tapadera para el verdadero final de los Backrooms, el nivel 922-33-72-03-68-54-77-58-07. Después de un tiempo, uno puede ser enviado a un nivel aleatorio. Las realidades falsas son subáreas personalizadas en The End, con entornos familiares y la capacidad de interactuar con humanos. Estas realidades se mezclan y al traspasar la frontera, todo vuelve a la normalidad. En Endless Ending. En Endless Ending, en español, un final sin fin, también conocido como el nivel 922-33-72-03-68-54-77-58-07, o el verdadero nivel final de los Backrooms, es un nivel que consiste en una escalera de caracol rodeada de muros de hormigón. La entrada tiene una habitación con un ascensor, pero una vez que se ingresa a la escalera, la salida queda bloqueada. Los peldaños flotan y se mueven en espiral, con una luz proveniente del vacío blanco y brillante que limita el nivel. El clima y la iluminación se vuelven más extremos a medida que se asciende o desciende. El nivel también presenta niebla y puertas que llevan a The Glitched Void, una realidad plana e infinita sin color. The Glitched Void puede tener efectos negativos en la mente y está lleno de entidades. También se menciona un ascensor que permite acceder a diferentes niveles, pero su disponibilidad es aleatoria. La escalera descendente es otra área en la que los peldaños desaparecen y la oscuridad prevalece. Hay peligros y sonidos extraños en esta parte del nivel. Run for your life. Run for your life, en español, corre por tu vida, es uno de los niveles más peligrosos y enigmáticos de los Backrooms. Consiste en un largo pasillo de unos 10 kilómetros, similar a los de los hospitales, construido con un material parecido al hormigón. Las señales de salida proporcionan la única fuente de luz, pero su posición y brillo son aleatorios, lo que crea una sensación desorientadora. Hay puertas de acero que no se pueden abrir, y se desconoce lo que hay detrás de ellas. Al entrar, se encuentra una pequeña habitación reflectante con dos puertas, una de las cuales lleva a una zona donde entidades persiguen a la persona. El objetivo es correr hacia la salida antes de ser alcanzado por las entidades. Se pueden encontrar objetos útiles, como botellas de agua de almendras, pero también trampas en forma de cables y agujeros. El nivel genera una copia para cada persona y al final del pasillo hay una puerta de salida que lleva a un nivel aleatorio. Si uno es atrapado por las entidades, muere de forma dolorosa y espantosa. The Broken. The Broken, el roto, es un lugar caótico y deformado con colores y formas discordantes. Carece de una estructura espacial lógica y su terreno se retuerce en formas difíciles de comprender. La realidad de The Broken está destrozada, con objetos deformados y una iluminación distorsionada. Dimensiones superiores entran y salen del paisaje, desgarrándose en el proceso. El entorno es ruidoso y no hay un marco de referencia para describir su alcance. Los objetos físicos son efímeros y sin sustancia, mientras que se rumorea que The Broken tiene una relación simbiótica con los Backrooms. Las entidades en su interior adoptan sus cualidades y se funden gradualmente con el entorno. Estos seres existen a través de la mutación y trascendencia de la información. Debido a su inestabilidad y peligros inherentes, explorar The Broken resulta extremadamente difícil. Y bueno, eso fue todo por ahora. Como siempre, si te gusta mi contenido y quieres apoyarme a crecer, dale like al video, suscríbete activando la campanita, compártelo con los que más quieres y deja tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. También, si gustas puedes unirte a los miembros del canal. Sígueme en mis redes sociales para un trato más cercano. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós.